Bueno, Mendi, eguardion. Eguardion. Atzo, Getafearen aurka berdindu ondoren, zen olako zelta espero duzu iganderako? Ba, normalien etorriko da, ba, puntuek bihar dauz ez, lau puntu deko ez, bost partidun, ba, normalien ba, gogua etorriko die, ba, hemen irurek etarateko ez. Ze azkenien bada talde bat igez jokatu abena Europan, eta bueno, ez da hasi hain ondo, ez? Horrek ez dago esan gure ezer, zen normalien ba, aldaketak egon die, tenatzailie eta jokalari batzuk, eta normalien kosta horien da proba gisa, ez? Baina ni bentzo talde hona dekola eta urtengo da bela aurrera. Masi Gomezekin kontuz ibili beharko da, ez? Ustute ja, lau gol sartu dituela. Bai, bost partidun, lau gol sartu dago, ez? Ez dau participatan larrei partiduen, baina aukerak eukitzen da benien, bai, asmatu jen dago, ez? Eta gero, bueno, eta bera bakarrik ez, ez? Berak asmatzen da bil, baina gero beste jokari honak begadeka, ez? Eta horregatik, ni pentsatu talde oso ona dala. Eta Barsaren aurkako partidua aztuta, zelan dago Ibar taldea? Bueno, azteko honena da beste partidua jokatzi ez, eta ontsia dekogu, ez? Lago egun barru, dator partidu zentan kontra, eta ja, pentsamentu eba aldatu da, ez? Bale, ba, egoazte nien, ba, egoten za, zerrei osun txarto aurreko partiduen, baina ja, hortik aurrera, ja, azten za pentsetan, datorren partidure ez, eta, bueno, a ber, talde, euren jokuen, ipentzo pentala, Barcelonan, Barcelonak egiten daren jokue bat bezala ez, gure da bie atzetik eta da baloi jokatzen, normalien bebai, luze jokatzen dabe, baina ez larrei, eta oin arte, ba, arazoak eukidauz, ez? Olako joku eikeko, ez? Aber, hemen zelan datozen, eurepe bai, egun bigitxia eukidade deskantzue, aber, errepikatu eiten daben jokai berdinek, ero aldatzen daben, ez? Ni pentsot, batzuk aldatuengo dabela, ze, isi ez dau, denporek deskantzetakoa. Jokalariak errekuperatzen ari dira, baten bate taldera itzultzeko prest? Bai, gaur ibanek Ramizet danakin entrenatu dau, eta biziar normalien juten bada, ba, preste egongo da. Hola Mendi, ¿cómo se presenta el partido contra el Celta y cómo ves al Celta también? A ver, se presenta pues dos equipos con ganas de ganar, o con ganas de puntuar, con ganas de sacar puntos, ¿no? Ellos igual con un poco más de necesidad que nosotros, pero siempre es bueno ganar en casa y entre comillas y con más tranquilidad fuera de casa, ¿no? Si no, parece que estás obligado a ciertas cosas, aun estando en el sexto partido de liga. Ellos creo que están, pues eso, ha habido cambio de entrenador, cambio de idea en ciertos aspectos, y yo creo que están en ello, ¿no? En ese cambio de idea, de la proposición que les hace su nuevo entrenador, ¿no? En cogerla. Han ido ganando bastantes partidos, bueno, bastantes sí, un par de ellos sí por lo menos, y luego no han terminado de ganar. Eso puede frustrarles un poco, pero también les puede fortalecer pensando en que tienen esa capacidad, ¿no? de poder ir ganando los partidos. Bueno, es evidente, ¿no? Lo hemos visto en los partidos de Celta. ¿Cómo ha cambiado con respecto al Toto Bericho, ¿no? Este Celta de Unzue? ¿Tiene más la pelota? No sé si también esperas que aquí en Ipurua venga a jugar así. No sé, a ver, también con Bericho querían el balón, lo que pasa es que igual apretaban más o eran más unos contra unos quizás. Yo creo que ahora pues quieren cambiar eso un poco y quieren jugar más en bloque, tanto en defensa como en ataque, sin tantos esfuerzos individuales.
A ver, tiene buenos futbolistas, tienen calidad, tienen buen equipo. Creo que van a salir, que no están en ningún lado, en el fondo de ningún lado, ¿no? Llevamos 5 partidos y parece que estamos todos aquí necesitados de muchas cosas, ¿no? Pero creo que están bien y creo que, bueno, tienen un poco de todo, ¿no? Tienen un jugador goleador que le está haciendo gol y tienen buenos futbolistas alrededor de ese goleador que también pueden hacer gol, ¿no? Entonces, creo que es un equipo capaz de hacer lo que le propone su entrenador y yo creo que aquí querrán hacer lo que han intentado hacer hasta ahora, por lo menos. José Luis, por increíble que pueda parecer, después de un 6-1 se pueden hacer muchas lecturas positivas, ¿no?, del partido de Calno, y una de ellas es que el equipo generó más ocasiones que casi cualquier otro partido de liga, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces cuando generas las ocasiones con el marcador muy en contra, pues también puedes pensar, es acciones buenas tuyas, relajamiento del rival. Sí, es verdad que antes del 0-0 también, con 0-0 también generamos peligro, incluso con 2-0, con 3-1, y por lo menos tenemos la capacidad, ¿no? Que eso es bueno, ¿no? Luego el meter o no meter ya es otra cosa, pero yo siempre he dicho lo mismo. Si tienes capacidad de generar ocasiones y peligro y remates a portería, llegará el momento que los metas. Lo que pasa es que es eso, claro, te tienen que meter menos de los que los metieron ellos, ¿no? Pero bueno, sabemos que es un partido complicado, sabemos que el jugador, el mejor jugador del mundo juega en ese equipo y no es fácil pararle. Entonces, bueno, ya está, hemos pasado por ese examen, no lo hemos aprobado y vamos a probar otras cosas. Marcó Sergi Enrich, que es un delantero que no necesita marcar para hacer buenos partidos, ¿no? Pero llevaba un gol en los últimos 18 partidos y me imagino que le habrá venido bien en el tema de confianza. No creo que necesite él tampoco de goles. Ni yo les exijo goles a los delanteros, y este es uno de los delanteros que él tampoco se exige gol. Él está contento mientras haga un trabajo para el equipo, aunque el gol lo meta el central, el banda o el que sea, o el otro delantero que juega al lado de él. Él en ese sentido no es celoso para nada, ni es un jugador de equipo y siempre lo ha sido. Entonces no ni a él creo que le preocupa y a mí mucho menos, ¿no? El que pueda hacer gol. Al final haces un gol, ¿qué? Para levantar tú la cabeza, 6-1 hemos perdido. Es lo mismo que cuando te dicen un equipo que ha descendido y te ofrecen el jugador, el máximo goleador, ha metido 12 goles. Sí, de esos 12 goles, ¿cuántos han valido para sumar puntos? Ninguno. Han metido el contra, 0 en contra, no me vale. No me valen esos goleadores, no me valen esos goles. Las bandas siguen siendo un instrumento fundamental en el equipo. El año pasado la banda derecha fue en la que más goles llegaron, desde la que más goles llegaron, y este año los 3 goles han llegado desde la otra banda. Sí, es lo mismo que el gol, lo mismo que el gol. Goleador, si tienes un jugador que te va a meter 14 goles en 7 partidos, porque mete 2 en cada partido, pero en el resto, en 31 partidos, no hace nada, ese jugador no me sirve a mí. Lo mismo en banda, ¿no? En banda, pues mira, el año pasado éramos más atacantes o igual interveníamos más por derecha y provocábamos más cosas. Este año por izquierda, bueno, espero que también la derecha vaya a coger, pero no por los goles, sino las ocasiones que hagamos. Al final, el gol es la circunstancia del juego. No, defiendo muy mal la estrategia porque me han metido un gol. ¿Cuántos corners me han sacado? 25. Y me han metido uno. Pues igual no defiendo tan mal, ¿no? Lo mismo hay, ¿no? Igual he atacado por derecha y lo que pasa es que no he encontrado rematador y hemos centrado unas cuantas veces y no. Lo fundamental es que haya diversidad y que podamos hacer las cosas por todos los lados. José Luis, si el equipo, si el Eibar juega con la valentía, la determinación que lo hizo en el Camp Nou, aunque evidentemente luego ves el resultado y dices, pues parece mentira, pero si lo hace contra el Celta, el resultado será diferente. O sea, lo que pasa es que cada partido es una historia diferente, cada rival es una historia diferente. El Celta no es el Barcelona, tiene un estilo de juego bastante parecido, pero
pero no es lo mismo. Entonces igual no te da tantas libertades tampoco para poder jugar tan al ataque y llegar pues con la facilidad, entre comillas, que llegamos nosotros allí, ¿no? En Barcelona, ¿no? Entonces, pues te digo que no tiene nada que ver un partido con otro. Y al final tenemos que jugar con la determinación que nosotros queremos jugar en todos los días, apretando, intentando no que el rival no haga su fútbol, que eso es importante también. Si el rival viene aquí y cambia algo de su fútbol, eso va a ser beneficioso para nosotros, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo. Si tú juegas a una cosa y porque vayas a un sitio vas a cambiar, es muy difícil que una semana o y ahora menos, en 3 días puedas cambiar todo eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. El martes en el Cano descartaste a Keke, que no sé si fue un tema por decisión técnica o tenía algún problema físico. No, fue decisión técnica. Y no. La última por mi parte sobre Joan Jordan, ha jugado en doble pivote hasta ahora y en el Cano jugó prácticamente segundo delantero, recordando un poco a la figura de Adrián el año pasado, ¿cómo le viste? No, media punta. Yo ahí diferencio bastante. Segundos delanteros, medias puntas, dos delanteros, medias nada, ni puntas ni nada. Él jugó de media punta. Él jugó delante de Gonzalo y Dani. Y bueno, poco para tapar un poco más las salidas, posibles salidas de juego del Barça, que juega mucho con Busquets, y luego, bueno, él tiene condiciones para golpear desde lejos, desde fuera, para conducir en un momento determinado, si robamos el balón en campo contrario, para conducir desde más cerca de área y provocar situaciones de peligro a nuestro favor. Bueno, al final yo creo que cuando creas ocasiones de gol, él está dentro de esas ocasiones, aunque no directamente, pero también cuando el contrario te sale jugando, pues también él está, ¿no? Él hizo un partido normal, ¿no? Como el resto.